Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy va a ser un vídeo muy especial, ya que mi hermana está de visita de España y nos va a enseñar una receta de un flan de café. Es una receta muy simple y sencilla que no lleva huevos y no va en el horno. Y pues nada, aquí les voy a presentar a mi hermana. Hola a todos. ¿Qué tal? Espero que les guste el vídeo, ella nos va a compartir su receta y pues nada, vamos a comenzar con el vídeo. Bueno, ya por aquí mi hermana tiene todos los ingredientes y ella nos va a explicar qué va a llevar ese flan de café. Vale, los ingredientes que lleva es 4 cucharadas de azúcar, este flan royal, marca royal, 250 miligramos de café, que es una taza, sí, 1/4 de litro, y galletas María. Lleva 1 litro de nata de montar y azúcar moreno para hacer el caramelo, y el molde este, que es donde vamos a echar el flan, hacer el flan. Bueno, ya comenzando por aquí, yo voy a empezar con el caramelo para ayudar a mi hermana en el proceso de esta receta. Y por aquí ya tenemos la taza de azúcar morena y vamos a comenzar con el caramelo. Bueno, ahora mi hermana nos va a explicar el proceso de la receta. Vamos a comenzar echando el sobre del flan. Mi hermana, muestra ahí la cajita para que vean cómo es que se ve. Flan royal. Mira, es que trae una bolsita que es caramelo líquido. No, igual no hacía falta hacerlo, pero bueno, ya que estamos. Y este es el flan. Vamos a cortarlo y lo añadimos aquí. Bueno, ahora le agregamos 1 litro de nata. En este caso no llega al litro, le falta un poquito, pero vale igual, no pasa nada. Le agregamos la nata. Removemos un poco para mezclarlo bien. Y le vamos a poner el fuego ya. Vamos a encender el otro. Ah, perdón. Vale. Y entonces ahora le vamos a agregar también 4 o 5 cucharadas de azúcar. Luego, cuando la mezcla esté hirviendo, le agregamos el café. Pero cuando esté hirviendo ya la mezcla. Mientras vamos removiendo para que se mezcle todo. Bueno, ahora esto ya está caliente. Y le vamos a agregar la taza de café, 250 miligramos de café. Se lo agregamos aquí. Y mezclamos. Después, cuando el caramelo ya esté, lo untamos al molde y le agregamos esto al molde.
Bueno, ya por aquí el caramelo está listo y por aquí vamos a echar el caramelo al molde. Lo vamos a voltear para que todo ese caramelo quede por todo el borde, por todos los lados. Bueno, pues ahora ya hemos echado aquí el caramelo en el molde y ahora pues agregamos la mezcla en el molde. Vamos a utilizar la cuchara, así la caída no es tan fuerte. Cuando esto enfríe, le vamos a poner cuando la mezcla enfríe, cuaje así un poco, le ponemos las galletas María y después lo llevamos a la nevera y al darle y cuando ya esté cuajado, al darle la vuelta, pues las galletas quedarían en el plato. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Esto ya enfrió y cuajó. Entonces ahora vamos a poner las galletas. En este caso son las galletas María. Sí, galletas María, redondas. Ponemos aquí. Y listo. Ahora ya lo metemos en la nevera. Bueno, pues el flan ya enfrió. Ya lo hemos terminado, ya enfrió. Lo sacamos de la nevera y así es como queda con las galletitas Marías alrededor. Ahora procedemos a darle la vuelta. Bueno, pues ahora vamos a ver qué tal quedó esto. Eso se ve buenísimo. Sí, se ve espectacular. Un flan de café que se ve muy delicioso, así que vamos a probar. Vamos a ver qué tal sabe. Uy, uy, uy. Queda con la galleta debajo y queda muy jugoso. Eso se ve con muy buena pinta. Echamos un poquito del juguito. Y listo, para probar. Bueno amigos, ya yo he probado este delicioso flan de café. Está muy suave y muy delicioso. Una receta de mi hermana. ¿Y qué les cuento? Esto está espectacular, muy delicioso. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, les pido que me regalen un like. Que no olviden suscribirse al canal. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, chaito, bye.